chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender, tercero de secundaria del curso de Historia, Geografía y Economía. El programa donde el entretenimiento y la cultura se juntan para reforzar lo aprendido en clase. Y solo aquí, por USMPTV, aprende con todo. La semana pasada estaba buscando qué ver en la televisión y me encontré con la película La Era del Hielo. La verdad es que me entretuvo muchísimo, pero también me llamó mucho la atención la era glacial, así que me puse a investigar sobre las zonas frías, que por cierto es el tema que veremos el día de hoy junto con los paisajes de alta montaña. Espero que estés con las energías al máximo, porque hoy aprenderás muchas cosas que te sorprenderán, así que no te despejes tu pantalla, pero a continuación te explicaremos todo sobre las zonas frías. Helga, agarra tu chalina, tus 3 casacas polares y 5 pantalones de lana porque haremos un viaje a tu congelador. ¿Ah? Mentira, pero sí, abrígate porque iremos a conocer más de las zonas frías o polares. Para comenzar, hay 2 características muy importantes que debes tener en cuenta, que son zonas de temperaturas muy bajas y que hay escasas precipitaciones. O sea, ahí todo es nieve y más nieve. Sí, es normalazo pasar por aquí y ver que estamos bajo cero. Ok, pero ¿dónde se sitúan exactamente estas zonas? Se sitúan en las más altas latitudes. ¿Ah? ¿No sabes qué es esto? Entonces miremos el mapa del mundo para contestarte. En estos 2 extremos del mundo se sitúan las zonas frías. Este lado es conocido como hemisferio norte y el hemisferio sur. Además de encontrar 2 biomas, la tundra y las regiones polares. ¡Ojo! No te olvides que un bioma es un área que comparte el clima, la flora y la fauna. ¡Perfecto! Con este recordatorio, hablemos del bioma de la tundra. Resulta que este es un ecosistema con aspecto de pradera, pero propio del clima frío. ¿Hay plantas de hielo? ¡No, no! La vegetación aquí está conformada por líquenes, musgos y mucha hierba o arbustos. ¡Rodolfo sí que andaba hambriento! Pero si te provoca darte un paseíto por estos lares, aparte de ver renos, podrás encontrar animales carnívoros como el oso polar o el lobo. Bueno, las tundras no se encuentran a la vuelta de la esquina ni debajo de tu cama. Digamos que están un poquito más lejos, por el norte de Europa, Asia y América. Así como la península Antártica, donde la temperatura normal es menor a 10 grados centígrados. Ok, ya entendimos que las tundras pueden estar tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Las tundras se caracterizan por ser biomas de subsuelos helados que están cubiertos casi en su totalidad por musgos y líquenes. Aquí, la vegetación crece apiñada para poder conservar el calor y está muy cerca al suelo porque busca evitar fuertes vientos. Se pueden distinguir 3 tipos de tundras. La alpina, que se encuentra principalmente en los espacios montañosos. La ártica, que se encuentra en zonas más bajas. Y por último, la antártica, donde la biodiversidad es muy escasa. Existen 2 regiones polares. La región ártica, en el polo norte, y la región antártica, en el polo sur. ¿Y qué crees que puedas encontrar en estas zonas? Seguro te cruzas con pingüinos, iglúes, osos polares, muñecos de nieve, en fin. Para que lo comprendas mejor, vayamos al hemisferio norte. En este hemisferio podrás encontrar el polo norte y también la región ártica, donde por cierto se encuentran Canadá, Alaska, Rusia y Suecia. Cuando escuchas sobre el polo norte, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¡Ya sé! Seguro Papá Noel y todo lo relacionado a la Navidad. Pero espera, hay muchas cosas más que debes saber. Como por ejemplo, que ese lugar es en realidad un océano que siempre está helado. ¡Oh! ¿Y cómo es la vida en la región ártica? Te cuento. Si caminas por el territorio ártico, te encontrarás con pueblos indígenas, como por ejemplo, los esquimales y los lapones. ¡Ah! Y si tienes suerte y les caes chévere, te invitarán a comer un helado en sus iglúes, que vienen a ser como sus casitas, pero de nieve. Estos pueblos se dedicaban a la caza y pesca, además de practicar pastoreo nómada, hasta que a mediados del siglo XX, las grandes potencias instalaron bases militares y científicas, y explotaron materias primas y fuentes de energía del subsuelo, como petróleo y el gas natural. Pero agarremos nuestro trineo y ahora vayamos hasta el hemisferio sur, donde se encuentran la Antártida y el Polo Sur. Tienes que saber que este lugar es un continente recubierto de hielo y nieve rodeado de agua.
Y por si no lo sabías, el animal más popular en la farándula antártida es el pingüino, aunque también destacan las focas, ballenas y elefantes marinos. Aparte de ellos, el continente está deshabitado. Pero ambos polos tienen aspectos en común, como por ejemplo el clima, que se encuentra entre los menos 20 y menos 50 grados centígrados. Los elementos típicos del paisaje polar en general son el hielo y nieve, pero hay formaciones como los canchales, que son áreas formadas con rocas fragmentadas, los glaciares, o sea, grandes masas de hielo, y por último, los islandes, que son inmensas capas de hielo de las que se desprenden los icebergs. En las regiones polares, las estaciones del año son muy distintas a las que usualmente conocemos. Por ejemplo, en verano el sol no llega a desaparecer, solo desciende sobre el horizonte y por lo tanto no hay noche. Todo lo contrario a lo que sucede en invierno, ahí sí puedes esperar el amanecer, pero te van a salir raíces porque la noche es eterna. Ya hemos aprendido mucho sobre las zonas polares, ahora sabemos que cuando hablamos del hemisferio norte también hablamos de la región ártica, el polo norte y también de las regiones más pobladas, donde viven los pueblos indígenas como los esquimales y los lapones. Todo lo contrario al hemisferio sur, donde está la Antártida, el polo sur que está deshabitado. Pero ahora presta mucha atención y ten tus 5 sentidos al máximo, porque a continuación hablaremos sobre las zonas que están más cerca al cielo y donde también hace bastante frío. Es decir, los paisajes de alta montaña. Ahora hablemos de los paisajes de alta montaña. Tal vez ya te estés preguntando, ¿y qué hay de interesante aquí? Si crees que solo hay un montón de montañas, una tras otra, la verdad, estás en lo correcto. Pero el ser humano es muy chévere y creativo, así que las ha terminado usando para hacer deportes extremos. Así es. Muchos como Helga suelen ir a estos lugares porque aquí la actividad deportiva es pan de cada día, gracias al motocross, el snowboard y el esquí. ¡Bravazo, ¿no? Pero es mejor que conozcas cómo es el clima, los suelos y todo lo relacionado a este bioma. ¿Quién sabe? Y tal vez algún día te des un paseíto por aquí. O por lo menos la info te servirá para que pruebes tu examen de geografía. ¡Exacto! Tienes que saber que los paisajes de alta montaña son obviamente montañosos y elevados, pero no son del mismo vuelo. Así como en tu salón hay chicos más altos y más bajos, aquí también hay montañas de distintos tamaños. Con respecto a su clima, tienes que saber que es muy variable y depende de la altitud y latitud. Por ejemplo, si Helga está a los pies de la montaña, sentirá que el clima es fresco, pero si empieza a escalar, se va a dar cuenta que el clima se va poniendo más frío. Este clima es característico de las grandes cordilleras del mundo, como el Himalaya, que está en Asia, los Pirineos y los Alpes, que están en Europa, y los Andes en América. Tienes que saber además que la vegetación también varía mucho, porque depende del lugar de la montaña donde se encuentre. Obviamente, donde no hace tanto frío, habrá más vegetación a comparación de un lugar frío y con nieve. En los paisajes de alta montaña podemos encontrar dos zonas: zonas templadas y zonas intertropicales. Profe, ¿qué nos puede decir al respecto? En las zonas templadas, poseen tierras de cultivo que se encuentran debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entre los 1800 y 2400 metros se encuentran los prados y los pastos de alta montaña. Pero cuando la altura va siendo mayor, la vegetación comienza a desaparecer y ya al llegar a la cima, lo único que cubre el suelo es la nieve. Por otro lado, los paisajes de montaña de zonas intertropicales se caracterizan por ser lugares menos fríos que los de alta montaña de zona templada y la vegetación también es mayor. Expliquemos de forma facilita estas dos zonas. En las zonas templadas hay más nieve y frío que en las zonas intertropicales, y por eso también la vegetación es menor. Además, aquí la población de las montañas es escasa. Pero si hay poca gente, no creo que se quedan tiradazos durmiendo todo el día. Ellos chambean duro y se dedican a la ganadería, agricultura y explotación forestal. Bueno, por lo menos esto era así hasta hace unos años, porque en las últimas décadas las cosas se han alterado bastante debido al aprovechamiento de recursos minerales y energéticos. Por estos motivos, se han abierto canteras, se han construido embalses y centrales hidroeléctricos y térmicos. Pero no es solo esto, porque el turismo y los complejos deportivos que se han creado en estas zonas han terminado originando un fuerte impacto ambiental. Para que sepas ejemplos claros de montañas de zonas templadas,
son los Alpes y el Himalaya. Pero ahora veamos qué hay en las montañas de zonas intertropicales. En estas zonas, los cultivos y vegetales crecen mucho más que en las zonas tropicales. Además, hay menos frío y por lo tanto no hay tanta nieve. Es importante también que sepas que estas montañas son muy pobladas. Las actividades humanas aquí se basan en la agricultura, que viene a ser la principal actividad económica. Pero es importante saber que aquí se han construido centrales hidroeléctricas y luego de que el hombre descubriera importantes yacimientos de minerales, se han desarrollado enormemente la actividad minera. Los Andes es un claro ejemplo de las montañas de esta zona. Helga, ¿conoces algunas zonas de alta montaña en el Perú? ¡Claro! He visitado un montón. Abramos mi Face para que vean las fotos. Ok, señor editor, llévenos al Facebook de Helga, por favor. ¡Ahí está! Como podrán ver, esta es Helga en su paseo en el Huascarán, que está en Ancash y que, por cierto, es la montaña más alta del Perú. Pero como a Helga le encanta viajar, también se dio un salto por las montañas de Yerupajá, Chopicalqui, Salcantay y muchas más. Hay actividades humanas en ambas zonas de las altas montañas. Tanto las centrales hidroeléctricas como los centros deportivos y la actividad minera es algo que se da en la actualidad. Todo esto ha alterado la forma de vida que antes llevaba la población de dichos lugares. Y por ello, muchos han optado por trasladarse a las ciudades. Es importante saber que en las zonas intertropicales, por ejemplo, la agricultura es la actividad económica principal y por ello se realizan cultivos dependiendo del lugar de la montaña en el que esté. Ya hablamos de los biomas de zonas frías y de alta montaña, así que veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Cuáles son las regiones polares? ¿Polo este y sur? ¿Polo norte y sur? ¿O polo oeste y norte? ¡Muy bien! Estas dos regiones presentan clima polar, además de tener un clima largo y duro, ya que sus temperaturas están entre menos 20 y menos 50 grados. ¿Cuáles son las zonas que se sitúan en las más altas latitudes? ¿Las zonas templadas? ¿Las zonas polares? ¿O las zonas cálidas? ¡Correcto! Estas zonas son las que se encuentran en las más altas latitudes. La región ártica en el hemisferio norte y la Antártida en el hemisferio sur. ¿Cuáles son las dos zonas de clima de alta montaña? ¿Zona templada y tropical? ¿Zona cálida y tropical? ¿O zona fría y templada? ¡Excelente! Ambas zonas se encuentran en las cimas de grandes cordilleras como el Himalaya, los Alpes o los Pirineos. Hoy aprendimos que en las zonas frías, las temperaturas son muy bajas y hay escasas precipitaciones, o sea, ahí todo es nieve. Aquí hay dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Además de que se pueden encontrar dos biomas, la tundra y las regiones polares. La tundra es un ecosistema con aspecto de pradera, pero propio del clima frío. En el hemisferio norte podrás encontrar el polo norte y también la región ártica, donde por cierto se encuentran Canadá, Alaska, Rusia y Suecia. Por otro lado, el hemisferio sur es un continente recubierto de hielo y nieve rodeado de agua. Está prácticamente deshabitado. Hablamos también de los paisajes de alta montaña, que son montañas elevadas de un clima que varían dependiendo de la altitud y latitud. El clima suele ser fresco, pero a más altura se vuelve mucho más frío. Este clima es característico de las grandes cordilleras del mundo. En los paisajes de alta montaña podemos encontrar dos zonas, zonas templadas y zonas intertropicales. En las zonas templadas hay más nieve y frío. Además, aquí la población de las montañas es escasa, mientras que en las zonas intertropicales hay mayor vegetación, población y la actividad del hombre es principalmente agrícola. Las zonas polares como las zonas de alta montaña han sufrido grandes cambios a lo largo de los años.
Lamentablemente, estos cambios no han sido nada positivos para el ecosistema del lugar, ya que los intereses de las grandes potencias mundiales han alterado la forma de vida de estas zonas. Muchos de los problemas medioambientales que vemos en la actualidad son causados por este motivo. Es por eso que por medio de las noticias nos enteramos de problemas como el desprendimiento glacial o la extracción de minerales. Debemos aprender de estos malos ejemplos para no seguirlos y siempre luchar por un mundo en el cual respetemos nuestro entorno. Porque acabar con el medio ambiente es acabar con nuestra propia vida. ¿Sabías qué? En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina, y 16 personas lograron sobrevivir temperaturas bajo cero durante 72 días. Así es, de las 45 personas a bordo, pudieron sobrevivir al choque 27 personas, que quedaron atrapadas por las montañas nevadas a casi 4.000 metros de altitud. Sin comida suficiente, sin agua, sin vestimenta adecuada y soportando temperaturas a menos 30 grados. Luego de 72 días de peripecias, recién pudieron ser rescatados con vida, 16 de ellos gracias a que dos integrantes del grupo salieron a buscar ayuda. Este acontecimiento ha quedado marcado en la historia y es conocido como el Milagro de los Andes. Este hecho fue tan impactante que incluso se hizo una película que se llamó Viven, un libro con el mismo nombre y varios documentales. ¡Ahora ya lo sabes! Hoy hemos podido aprender más sobre la geografía, los seres vivos y la intervención de los seres humanos en las zonas frías y los paisajes de alta montaña. Ahora sabes que la Antártida y el Ártica son desiertos bastante fríos y que el Himalaya y los Alpes son un claro ejemplo de lo que son los paisajes de alta montaña. Si quieres saber más sobre el tema, te recomiendo que busques en internet, en libros o que le preguntes a tu profesor del curso. No te olvides de darle like a nuestra página de Facebook y compartirla con todos tus amigos. Nos vemos en un siguiente episodio, solo aquí en Tiempo para Aprender, tercero de secundaria por USMBTV. ¡Aprende con todo! ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre deterioro medioambiental. No te lo pierdas.